Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, vamos a dar un espacio a ver si se conecta el resto, ¿verdad? Vamos a dar un minuto más y luego retomamos. Voy a apagar mi cámara un segundo y luego volvemos. Bueno, ok, no sé si ya pueden estar viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Acá vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema de la clase, pero antes de continuar, pues vamos a pasar lista. Así es que ya saben, ¿verdad?, la regla es si ha venido y escucha su nombre, pues decir presente o aquí estoy o algo, pero en señales de vida. Ok, comenzamos. Melissa Ivonne. Mejía, Melissa Ivonne, todavía no ha venido, bueno, Catherine Stephanie, Catherine Stephanie, segundo llamado, Jocelyn Margarita, tampoco, Jessica Karina, presente, bien. Mauricio Antonio Segovia. Buenas noches, presente. Buenas noches, bienvenido nuevamente. Claudia Marisela Rodríguez. Presente. Ahí está, excelente. Catherine Gabriela Ramírez. ¿Dónde está?
Bueno. Vamos a ver. María Miriam. María Miriam Argueta. No, bueno. Lisbeth Saraí Recinos. Lisbeth Saraí. Ok. Douglas Aristides. Douglas, tampoco. Ok. Carmen Carolina. Carmen Carolina Ortiz. Tampoco ha asistido todavía. Vamos a ver. Josibeth Abigail. Presente. Muchas gracias. Zulma Marlene González. Susana Margarita Portillo. Presente. ¿Quién fue presente? Zulma. Susana. Ah, Susana, ok, excelente. Zulma Marlene no, no dio señales, ¿verdad? Todavía. No. Ok. Rafael Alexander. Presente. Bienvenido, gracias. Edgar Eliel Lobato. Presente. Bien. Y Daniel Jeremías Martínez. Bueno, más tarde hacemos otra ronda a ver si ya se incorporaron los que no están todavía. Presente. ¿Quién fue? ¿Quién presente. Fue? Presente. A ver, ¿quién me dijo? No alcanzo a ver. Déjame ver. ¿Quién fue? ¿Quién dijo yo? ¿Katherine? Presente. Ah, bueno, ok. Bueno. Bueno, vamos a continuar con los temas de la clase. A ver si hacemos un poquito de... recordar un poquito de lo que vimos. A ver, ¿quién hace un pequeño refresh de la clase del día de ayer? Así, rapidito. Ajá. Ayer casi no me participaron, pero recuerden que tenemos que participar. Todos tenemos que participar porque todos tenemos un poquito de conocimiento que podemos compartir con el resto. Así que de eso se trata, esa interactividad, esa bidireccionalidad. Ajá. ¿Quién me hace un pequeño resumen? Bueno, buenas noches. Quizás me voy a atrever. Dele, Mauricio. Gracias. Quizás para resumir un poco, hablamos sobre la diferencia del marketing tradicional con el marketing digital. Cómo se miraba antes y pues cómo ahora en día se debe de ir innovando para poder entrar en esa ruta de la tecnología, ¿verdad? Creo que eso fue lo más relevante que pudimos encontrar, y luego hablábamos de unos pilares, que estábamos hablando del deseo, se hablaba también, ya no me recuerdo de las otras dos etapas, pero sí, habían tres etapas que al final pues permitían poder resolver una necesidad que la misma gente tenía. Muchas gracias. Excelente, Mauricio. Buen refresh. Gracias. Bueno, si alguien más quiere opinar, adelante, ya saben los mecanismos, ¿verdad? Levantar la manito, pedir palabra y continuamos. Ok. Puedo. Adelante, puedo. Adelante. Es de lo que hablaba el compañero, de la necesidad, el deseo, demanda y no sé si la otra era carencia. Eran los efectos fundamentales del marketing. Uh-huh. Y bueno, se hablaba bastante acerca de tener un equilibrio de estos segmentos del mercadeo, ¿verdad? Y pues salir de lo tradicional a lo digital, pues es un gran logro, ya que se minimiza muchas cosas. Bueno, eso es lo que puedo aportar en este momento yo. Muchas gracias, Edgar. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Nadie más? Andan de tímidos, ¿verdad? Bueno, realmente pues llegamos hasta por aquí más o menos, ¿verdad? Donde hablábamos de que el marketing mix pues ha venido evolucionando. Ahorita tenemos ya 7 P's, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver otro mixito que para efectos del marketing digital es lo que tenemos que aplicar, ¿verdad? Habíamos hablado de que la promoción pues tiene que ser 360, ¿verdad? Tanto presencia en los medios digitales como en los medios tradicionales, porque pues nosotros seguimos viviendo, o sea, seguimos caminando por
por cualquier camino y nos podemos encontrar una valla, un mupi, una parte trasera de un bus, y bueno, tenemos que mover nuestros contenidos, tenemos que ser visibles en todo momento. La idea es de que donde esté el consumidor, pues ahí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Para que nos puedan observar. Luego hablábamos que las personas, pues, también son importantes, tanto el consumidor, que obviamente es el centro de cualquier estrategia, pero también las personas que están involucradas en brindar el servicio, ¿verdad? En los procesos mismos. Y bueno, la presencia, pues, hace referencia al posicionamiento de una marca, tanto en el mundo off como online, y depende en gran medida de su reputación, ¿verdad? Es por ello que incluir los testimonios y la posibilidad de comentar cada servicio o producto ayuda muchísimo. Esta es una de las cosas que no dejamos de ver y que obviamente lo vemos en cada red social que tenemos. Nosotros queremos que las personas hablen bien de nosotros. Queremos que la gente, que los demás que entren puedan ver un testimonial, puedan ver un video. Son cosas que ayudan muchísimo a tener presencia, así como otros contenidos que nosotros tenemos que estar maquinando todo el tiempo para que pues siempre estemos ahí, ¿verdad? En la mente de las personas. Y la idea, como ven ahí en la diapositiva, es que no solamente ser presente, sino que en algún momento poder llegar a tener un nivel de reconocimiento y de preferencia y posicionamiento en la mente de los consumidores, que ya no sean solamente eso, consumidores o clientes, sino que realmente nos defiendan, nos recomienden, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero ya vamos a ver, tal como les venía mencionando, en el centro de la estrategia siempre tiene que estar el consumidor, ¿verdad? Pero siempre es bueno iniciar el tema del consumidor haciéndoles una pregunta, y aquí sí quiero la participación de ustedes. Quiero ver cómo lo asimilan, cómo lo conocen, si para ustedes consumidor, comprador, cliente y usuario es lo mismo. A ver, ¿quién se atreve a dar su primera opinión al respecto? ¿Será lo mismo consumidor, comprador, cliente y usuario? ¿O hay alguna diferencia entre ellos? Voy a dar mi opinión también. Dele, adelante. Considero que no es lo mismo, aunque probablemente se alimenten de algo que lleve por ahí relación. Consumidor es el a quien nosotros queremos llegar. Comprador es el que pasó de consumidor, o que alguien que quería consumir pasó a comprador. El cliente es aquel que ya ha probado nuestros productos y probablemente va a seguir consumiéndolo. Y el usuario, podríamos decir que son todo el mercado, pero que probablemente no vamos a llegar a él, o que simplemente pasamos desapercibido por ellos. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más brinda su opinión? Solo los chicos han estado hablando. ¿Y las chicas, qué pasó? Necesitamos presencia. Vamos, chicas. ¿Quién se anima? Hola, adelante. Ok. Para mí, ninguna de las cuatro es igual, porque yo pienso que un consumidor es alguien que necesita el producto, pero no necesariamente va a adquirir la misma marca siempre. Un comprador es alguien que sí lo necesita, pero busca diferentes marcas, no se queda solo con una. El cliente, siento yo que es la persona de que sí frecuenta una misma marca y que ya es fiel a una misma marca, que no anda como que probando nuevas opciones, sino que ya se ha quedado solo con una. Y el usuario, siento yo que es una persona que ya probó una marca, pero que siempre busca como que satisfacer más su necesidad, viendo nuevas marcas para compararlas entre sí. Entonces, siento yo que son cuatro diferentes. Ok, ok. Vamos, una opinión un caballero y una opinión una señorita. A ver, uno más. A ver, veo que Edgar como que tiene ganas de opinar ahí. No se termina de animar. Ajá. Tiene que activar el audio. Ahí está. Le voy a dar el paso a una señorita. Se nos escapó por la tangente. Bueno,
Ok, ya con dos ya me siento un poquito bien, ya me están participando más, ya me hacen sentir mejor. Bueno, aquí les traigo las definiciones de cliente, usuario, consumidor y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, para comentarles, el usuario es, se podría decir que es el objeto de la creación del producto mismo, de la publicidad o de el contenido que vayamos a subir. Es decir, el producto o servicio se ha creado para este perfil. Es quien lo va a consumir, ¿sí? Lo que se espera que use el servicio y que debe cubrir alguna necesidad o deseo. Usualmente los diseñadores se centran bastante en este perfil. Los usuarios de experiencia, es decir, los que se basan en la experiencia del cliente, del usuario mismo del producto, se centran mucho en ellos porque lo tienen que llegar a comprender a profundidad para poderle brindar el mejor servicio, ¿verdad? El mejor producto. Entonces, luego tenemos el consumidor. El consumidor es la persona que tiene una necesidad o deseo a satisfacer. Y en este caso, pues, el departamento busca de ventas los busca principalmente, ¿verdad? Porque sabemos que ellos son los que van a consumir el producto. A ver, el comprador es el que realiza la transacción sin ser necesariamente el consumidor directo ni convertirse en el cliente. Los que hacen la labor de fidelización, pues necesitan que el comprador esté de su lado, porque si es el que mandan a hacer la transacción, pues necesitan que nos prefiera respecto de la competencia. Y el cliente, tal como ustedes han coincidido, pues es el que ya ha adquirido un producto o servicio y que ha quedado satisfecho, ¿verdad? Por lo tanto, repite o no recomienda, que es una cosa que debemos estar buscando constantemente. Y es fiel en mayor o menor medida a la marca de acuerdo a la confianza que se haya desarrollado, ¿verdad? Entonces, los diseñadores de Customer Experience son los que se centran en ello, ¿verdad? Ahora bien, un ejemplo de esto podría ser la mamá, o sea, ese es el más clásico realmente. La mamá que compra los pañales. A ver si me ayudan a construirlo de acuerdo a estas definiciones. ¿Qué papel jugaría la mamá en este ejercicio? ¿Sería usuario? ¿Sería consumidor? ¿Sería comprador? ¿Sería cliente o sería más de una de esas? Comprador, creo. Ajá. ¿Qué más podría ser la mamá en ese caso? Consumidor. Consumidor, ajá. ¿Qué más podría ser? Cliente. Es cliente también. ¿Y sería usuario? También es un usuario. ¿Seguro? ¿De los pañales desechables? ¿Para bebés? No, un usuario directo. No, un directo. Sí, exactamente. Con el tema de la mamá y los pañales se ve bien evidenciado el rol que tiene y la diferencia para entenderla, porque a priori es normal que pues, uno con el diario vivir, pues uno diga consumidor, cliente, comprador, porque al final uno dice, pues me viene a hacer la compra, ¿verdad? Ya, el que hace la transacción. Pero el meollo del asunto de esto es que cuando ustedes diseñen estrategias, cuando ustedes diseñen un contenido que vaya dirigido a alguno de estos protagonistas o alguna persona que esté ejerciendo este rol, por ejemplo, si es a la mamá, usualmente, pues, el comercial como tal tiene que ir dirigido a enfocar a la necesidad que tiene la mamá. O sea, el bebé tiene una necesidad de, obviamente, contener lo que todos sabemos, pero ¿cuál es la necesidad de la mamá? O sea, el problema que resuelve un pañal desechable para la mamá. Prevenir muy bien, mantener limpio a su bebé, ahorrar tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Ajá. Sí. Facilitarle la vida, por ejemplo, porque no tiene que estar lavando pañales, sino que pues los desecha y los bota. Entonces, los contenidos que yo pueda dar tendría que tocar esas fibras emocionales, como por ejemplo, cuida la piel de tu bebé, por ejemplo, con este pañal desechable que tiene un material que cuida la piel del bebé, etcétera. Entonces vamos tocando esas fibras emocionales, pero no
pero no se vamos a sacar un comercial que diga, bebé, bebé, usa este pañal, porque el bebé ni siquiera lo sabe, o sea, no sabe. Entonces, a eso me refiero, por eso es que tenemos que tener claro qué rol juega cada persona y quién es el determinante, quién es el que va a comprar, ¿verdad? Así es que, bueno, les quería compartir eso. ¿Cómo nos sirve esto en marketing digital? Bueno, nos sirve muchísimo porque cuando uno crea la estrategia digital, uno crea bastante contenido, ¿verdad? Ese contenido puede ir en diferentes formatos. Entonces, nosotros tenemos que tener la idea bien clara a quién va a ir dirigido, para que ese contenido también sea exitoso, ¿verdad? Porque de pronto a veces uno hace un video, por ejemplo, y uno dice, bueno, pero es que me ha quedado hermoso el video, me ha quedado genial, pero al final no, quizás no nos detuvimos un poquito a analizar exactamente cuáles son esos puntos o esos determinantes que deberíamos haber tocado para realmente persuadir o encaminar a la persona a generar alguna conversión. Bueno, y ahora sí, retomemos al consumidor, que es lo que tenemos que estudiar en este momento, ¿verdad? Que puede ser una persona o una organización. Recuerden que ahora mismo no solamente hay business to consumer, ¿verdad? Sino que también hay business to business. Entonces, el mercado es bien grande y las posibilidades son bien, bien amplias. Entonces, tenemos que incorporarlos a los dos, ¿verdad? Que puede ser que estén, que consuman los bienes o servicios de una entidad que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado, ¿verdad? Siempre tengamos presente de que puede ser, obviamente, el mercado digital o el mercado físico. Así que hay unos factores que tenemos que tener en claro que afectan al consumidor, ¿verdad? Primero, pues, los gustos y las preferencias. Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes. Y elige los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Por eso es que, perdón, nosotros tenemos que tener muy, pero muy en cuenta y ponernos en los zapatos del consumidor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender así, en palabras vulgares, de qué lado cojea la cama, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que ellos adolecen, qué les falta, qué es lo que el mercado no está cubriendo, no está satisfaciendo. Entonces, nosotros tenemos que ir por ese lado y, como les digo, siempre el cliente en el centro de la estrategia. Y también tenemos que tener en cuenta que hay otro factor que afecta al consumidor, ¿verdad? Y es el nivel de renta. Porque obviamente si yo no tengo ingresos suficientes, a mí, yo puedo tener la necesidad de un vehículo, por ejemplo, pero quizás no tengo el dinero para poder adquirir uno. Y entonces viene y ahí hay una necesidad latente, transporte. Y entonces a lo mejor esta persona tal vez no le alcanza para comprar un vehículo, pero sí le puede alcanzar para pagar un servicio de taxi de esos que ahora andan, que son mucho más baratos, que pagamos $1 o $2 por llevar de una distancia a otra relativamente corta. Entonces nace ese servicio. ¿Por qué? Porque había una necesidad latente, había un gusto, una preferencia, una necesidad que estaba ahí, pero que nadie la había atendido. Y ahora, pues, es uno de los servicios que se usa bastante y la verdad es que, a fuerza de ser sincero, nos ayuda. Pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros ponemos en el mercado, como lo hablábamos el día de ayer con el tema de la segmentación, acá cobra importancia porque no es para todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que habrán personas que sí se lo podrán comprar y habrán otras que no. Entonces, debido al nivel de renta, o sea, les puede gustar, pueden tener esa preferencia por nosotros, pero pues si no tienen la plata, difícil, ¿verdad? Entonces, los tipos de consumidores actualmente tenemos al tradicional o conservador, al impulsivo, al escéptico, al emocional, al indeciso y al que busca oferta. Al final de contarles esto, a ver quién se anima a decirme qué tipo de consumidor es después de ver cada uno de los elementos. Y más importante aún, qué tipo de consumidores tienen ustedes en las empresas que trabajan. Por ejemplo, si hablamos del primero, el consumidor tradicional o conservador, bueno, este tipo de consumidor, pues, es muy conservador, el más conservador de todos, ¿verdad? Y no se preocupa
mucho por hacer compras, a menos que sienta que realmente es necesario para su vida, ¿verdad? Este tipo de consumidor se caracteriza por ser difícil de influenciar, pues solamente apuesta por hacer compras que considera esenciales y a un precio que le parezca oportuno. Es decir, este tipo de consumidores no es de aquellos que viven en los centros comerciales, ¿verdad? Cada fin de semana, sino que es un tipo de consumidor que a lo mejor su estilo mismo de vida no es el cosmopolita en que anda tomándose un café todos los fines de semana o una vez a la semana y de pronto va al cine y en eso se centra su estilo de vida, sino que muy probablemente cuida sus ingresos y solo consume lo que le parece realmente necesario. De esto, pues, habrán algunos que me van a decir, bueno, pero es que lo que pasa es que a veces no es que uno no quiera, es que no puede. Y por eso se vuelve conservador, muy probablemente influenciado por esos factores que hemos hablado en la lámina anterior. Luego tenemos el que es impulsivo, ¿verdad? Este siempre está con la tarjeta de crédito en la mano, así como que me dicen de TV Offer que ese procesador de alimentos me va a hacer más fuerte, ya, tome mi tarjeta, tome todo mi dinero, que quiero ser saludable. Entonces es más fácil de influenciar y está más predispuesto a realizar una compra, solamente por seguir una tendencia del mercado, ¿verdad? Y bueno, el consumidor es, pues, obviamente fácil de influenciar, necesita pequeños estímulos para animarse a realizar una compra. Bueno, si los quieren tener de la mano y tenerlos siempre, pues se deben de diseñar campañas para promocionar productos o servicios exclusivos y beneficios mostrados en banners de gran tamaño y también utilizar muchísimo los call to action. Los call to action o las llamadas a la acción, también la vamos a ver unas unidades más adelante, cómo eso genera realmente en nuestro cerebro el impulso de comprar, de generar, de poner mis datos de una tarjeta para poder realizar ese tipo de compras. Pero bueno, este no cuesta mucho influenciarlo porque está predispuesto a una compra. Hay otros que no, ¿verdad? Como el que vimos anteriormente. Hay otro que es denominado escéptico, ¿verdad? Y estos, pues, no demuestran interés por realizar compra y en algunas ocasiones tienen indiferencia por adquirir algún tipo de producto o servicio. Bueno, este tipo se lo piensa muchísimo, ¿verdad? Para realizar una compra y se caracteriza por ser desconfiado. En este caso es bien complicado, pero al final van a comprar lo que necesitan, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a detectar cómo son los consumidores y su forma que los caracteriza, cómo actúan, y en ese sentido, pues nosotros tenemos que saber cómo poder hablarles. Por ejemplo, un consumidor emocional que vive de eso, de las emociones, de su estado de ánimo para poder comprar. Por ejemplo, un estudio revela de que el 50% de las mujeres y el 47% de los hombres realizan compras cuando están felices, ¿sí? Ahí sí que cuando andan enamorados, compran un montón de cosas, que flores, que chocolates, que van al cine, que van a comer. Y cuando están un poco tristes, compran otras cosas, ¿verdad? Que los hagan superar esa tristeza, muy probablemente una ruptura o qué sé yo. Entonces, todo eso también tenemos que entender. Y por eso es que si ustedes ven muchísimas de la publicidad que somos víctimas, en el buen sentido de la palabra, tiene mucho que ver a, por ejemplo, ver dos personas que están enamoradas y celebran el Día del Amor y la Amistad. Obviamente están intentando tocar esas fibras emocionales para que esa pareja llegue y viva un momento de ese tipo o que, qué sé yo, que vayan a la playa, a la montaña, en pareja, etcétera, o con amigos, no necesariamente en pareja, pero están abogando a eso, ¿verdad? Que las personas se sientan felices, que se sientan atraídas por compartir con un grupo de amigos una experiencia de ese tipo. Vamos a ver, el consumidor indeciso es aquel que quiere adquirir algún producto o servicio, pero debido a distintos factores puede terminar encontrando argumentos. Es decir, puede que navegue por una tienda, pero de pronto diga, no, pero es que ya me acordé que a lo mejor tengo que comprar algo, tengo que invertir en otra cosa, y pone un montón de excusas, ¿verdad? Y así se va pasando hasta que realmente necesitan lo que andan buscando, lo compran, pero son bien indecisos.
y el consumidor que busca oferta, ¿verdad? Este tipo de consumidor normalmente espera hasta que se dé la oportunidad, y en ocasiones que no se da la oportunidad que ellos esperan, un bajar de precio, etcétera, pues hay un estudio que revela que el 54% de los compradores, así que son que buscan ofertas, terminan regresando a comprar el producto aunque no haya bajado de precio, ¿verdad? Pero siempre son, están buscando optimizar más el dinero que ellos tienen. Ok, dicho esto, a ver, ¿quién me dice qué tipo de consumidor se considera y por qué? Ajá. Yo, por ejemplo, comenzaría, yo soy conservadora, ¿sí? Me lo pienso, voy y espero y me informo y demás, hasta que ya estoy súper segura de algo, voy y lo compro, ¿sí? ¿Qué tipo de consumidores han detectado que tienen en las empresas donde ustedes normalmente, o donde ustedes laboran, o si tienen algún emprendimiento? Me gustaría que me lo contaran si lo han logrado detectar, y si no, no hay ningún problema. Pasamos al siguiente tema. A ver. A ver, ¿quién encendió el audio? Y no. Personas que buscan ofertas, eso es como que lo más usual en mi trabajo, en el lugar donde yo trabajo. Ok, muy bien. Gracias, excelente. Qué bueno que ya lo ha detectado. Bueno, vamos a pasar al tema del consumidor digital, que, a ver, les comenté el primero porque es importante siempre, como les venía comentando, saber de dónde viene, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado. Venimos de un tiempo en el que el consumidor muchas veces se conformaba con lo que le decía el vendedor, con lo que le decía una marca en particular de un producto. Pero luego, pues obviamente, como todo va evolucionando al ritmo que va evolucionando la tecnología y la comunicación, entonces el consumidor ha evolucionado también. Y ahora se ha dado el estudio de que el consumidor digital tiene un comportamiento un tanto diferente a su predecesor, ¿verdad? El consumidor tradicional. Entonces, podemos decir que el consumidor digital es un tipo de cliente maduro, proactivo, conectado 24/7, que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital, ¿verdad? Pero obviamente que por todas las estrategias digitales que hay actualmente, muy probablemente nosotros ofrezcamos un producto, ya sea en publicidad de redes sociales, en motores de búsqueda, en nuestra página web, y que la compra se haga en el mercado físico. Por eso se considera, ¿verdad? No es que por ser consumidor digital solamente va a comprar en páginas de internet, no necesariamente, pero sí tenemos un comportamiento de consumidor digital porque, como vamos a ver más adelante, la mayor parte de las búsquedas ahora mismo ya no las hacemos físicas, ¿verdad? Casi que la mayoría estamos con nuestro celular, con nuestra computadora, nuestra tablet, y de pronto uno anda buscando, qué sé yo, arreglar un chorro en la casa y de pronto pues vamos y buscamos en la tienda en línea de la ferretería a ver en dónde lo tienen, a ver cuánto vale. Entonces yo ya me voy preparando y digo, bueno, la tienen en este lugar, me queda conveniente, voy y asisto, o la compro en línea y solo voy y lo recojo. Ese es un pequeño ejemplo de las miles y miles y miles de búsquedas que hacemos al día por un producto o servicio. Las características que tiene el consumidor digital son las siguientes: es omnipresente, ¿verdad? Gracias a la tecnología, pues las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que lo deseen. Es decir, si yo voy a utilizar los medios digitales, yo, por ejemplo, puedo estar acá en El Salvador y de pronto utilizar Amazon, por ejemplo, y me compro algo, me puedo comprar un celular, un par de zapatos, una camiseta, etcétera. Tiene una cantidad de productos exagerado de donde se puede escoger, ¿verdad? También es capacitado, es decir, que conocen los datos concretos acerca de la funcionalidad, los beneficios y las características intangibles que agregan valor
a un producto o servicio. Retomo el tema. Como por este medio tan interconectado en el que vivimos, la era tan interconectada, de pronto yo puedo hacer búsquedas extensas, puedo buscar en YouTube las especificaciones de un producto, las comparaciones que hacen con otro producto, puedo ir, perdón, y visitar foros en los cuales hay opiniones, están las experiencias de las personas, y entonces yo como consumidor digital me voy empapando de todos esos elementos, y esos elementos me dan un poder a mí, un poder de negociación y un poder para poder encontrar la mejor opción posible para invertir mi dinero o para gastar mi dinero. También es hiperconectado. Bueno, las personas ya no realizamos compras en soledad, ¿verdad? Primero nos comunicamos, vemos en nuestro círculo si alguien, es clásico que de pronto uno encuentre en las redes sociales a alguien que pregunte, ¿hay alguien que ya probó tal servicio? ¿Hay alguien que ya compró esto? ¿Sirve? ¿No sirve? Y entonces porque esa seguridad de ver las experiencias, de otras personas nos genera a nosotros una estabilidad emocional y una confianza para poder tomar una decisión. También, bueno, son impulsivos en muchas ocasiones, no todos, pero sí ocurre que el consumidor digital se guía mucho por los estímulos y las experiencias de micromomento, ¿verdad? A veces puede que estemos navegando, de pronto, yo me acuerdo que yo fui víctima de Netflix porque... Y me acuerdo de este punto que fue impulsivo porque yo estaba viendo de pronto que habían cargado una buena película, una serie que me gustó, ¿verdad? Me gustó así como que el trailer que pusieron. Y cuando ya sentí, había pagado la suscripción para poder ver esa serie y ya me quedé con la plataforma. Entonces me hicieron un pequeño estímulo de algo que me podía interesar y así fue, y de pronto la compré, ¿verdad? Me suscribí y ahí estoy de necia todavía. Y somos independientes, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor digital, no se crean que porque ya les compró una vez les va a comprar toda la vida, eso ya quedó en el pasado, eso ya quedó atrás, donde el abuelito compraba un Toyota, el papá compraba un carro Toyota, el hijo tenía que comprar un carro Toyota porque Toyota era la marca de la familia. Ahora no, ahora con tanta competencia, con tantos vehículos con especificaciones similares, la verdad es que ya no, ¿verdad? Es, digamos, si un Toyota puede ser un gran vehículo, pero a lo mejor mis recursos no me dan para comprarlo, y entonces, pues, ni modo, mis necesidades, o sea, y mis recursos no me dan, entonces tengo que optar por otra marca. Y eso tampoco garantiza de que esa persona que compró ese vehículo de una marca diferente a lo que había comprado su familia, se va a quedar con esa marca. Muy probablemente en un corto tiempo, si esa marca no cumple con las expectativas que tenía, se va a deshacer de ese vehículo y va a intentar comprar otro. Y así podría ocurrir con cualquier tipo de producto o servicio que esté disponible en el mercado. Y sobre todo que son bien exigentes, ¿verdad? Se espera que los servicios de atención al cliente den una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales los que están acostumbrados a navegar. Es decir, no sé si alguno de los que está acá presente ha tenido la oportunidad de manejar algún tipo de red social de sus empresas. A ver, ¿quién dice yo? No les voy a preguntar nada, solo quiero saber si ya alguno ha manejado redes sociales. Yo. Ok, ¿alguien más que haya manejado redes sociales? Yo también los he manejado. Excelente. Bueno, tenemos... Yo también. Ah, muy bien, muy bien. Pero de empresas, ¿verdad? Perfiles de empresas, quiero aclarar, no nuestros personales, porque creo que aquí van a estar... Ok, muchas gracias. Van a estar muy de acuerdo con esta situación. De pronto usted no le contestó porque quizás estaba en ese momento atendiendo otra actividad pues, de las que ustedes quizás hacen en la empresa. Y se tardaron, y cuando regresaron, hay clientes que son tan, pero tan exigentes que se molestan. Una hora se puede tardar usted y ya están molestos. O que les ofrezca algo y de pronto no se lo cumplió. O sea, dan el grito en el cielo,
nos dicen cosas en redes sociales, y por ahí, por ese lado de apagar incendios, se tiene que tener un plan de acción, ¿verdad? Un plan de crisis de redes sociales, se los adelanto, que es muy bueno que puedan indagar sobre ese tema, porque presenta estrategias de cómo tratar a diferentes clientes cuando nos dicen cosas negativas en las redes sociales. Pero la exigencia que ahora tenemos es porque entendemos y conocemos que tenemos ese poder, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que hubo una ocasión, una conocida mía fue a un lugar, a un centro comercial, y en el parqueo le rompieron el vidrio y, bueno, le robaron cosas, ¿verdad? A pesar de que estaba pagando. Y entonces esta persona, pues, utilizó su poder en las redes sociales e hizo una campaña. Les dijo a todos sus amigos que le ayudaran y pues todos se unieron y bueno, al dueño del establecimiento donde estaba no le quedó más remedio que pagarle el vidrio que le habían quebrado para ver si ella se calmaba, porque eso fue bien fuerte. Eso fue ya hace como unos 7 años quizás, cuando empezaba el tema de las redes sociales acá fuerte en el país. Entonces nosotros tenemos que conocer esas características de los clientes o los consumidores, porque nos vamos a enfrentar a ese escenario. A eso vamos, por eso estamos acá en esta clase, ¿verdad? Entonces tenemos que conocerlos y tenemos que saber que si un cliente me escribe hoy, en la medida de lo posible, yo hoy tengo que contestarle. Porque si yo no le contesté ahora, chao, se fue, se va a ir para la competencia. Y cuando usted vaya a responderle, lo va a ignorar o le va a decir, ya no necesito su producto, ya lo compré. Entonces, por eso es que han nacido un montón de herramientas, de plataformas digitales como los chatbots, que nos ayudan muchísimo a darle respuesta a las personas de una forma personalizada, pero automatizada. Y eso también lo vamos a ver en la semana 2. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar lista nuevamente. A ver, Melissa y Ivonne. Melissa, estará por acá. Ok. Katherine, Stephanie. Presente. Ok. Jocelyn, Margarita. Mancía. Ok. Jessica, Karina. Presente. Excelente. Mauricio, Antonio. Presente. Claudia, Marisela. Presente. Muy bien. Katherine, Gabriela. Presente. Ok. María, Miriam. ¿Cómo está? Lisbeth, Saraí. Douglas, Arístides. Presente. Ok. Carmen, Carolina. Presente. Ok. Yosibet, Abigail. Presente. Muy bien. Zulma, Marlene. Ok. Susana, Margarita. Presente. Okay. Rafael, Alexander. Presente. Edgar, Eliel, Lobato. Presente. Ok. Y Daniel, Jeremías. Presente. Excelente. Muy bien. Ok, bueno, dentro de este tipo de consumidores digitales, después de ver las características que ellos tienen, también tenemos que conocer cómo se comportan, ¿verdad? ¿Qué es el determinante que ellos tienen y cómo nosotros podemos aprovecharnos de esa situación para poder intentar venderle, ¿verdad? Tenemos el consumidor determinado, que es experto en compras en línea. El consumidor indeciso, porque obviamente es lo opuesto al anterior, ¿verdad? El consumidor bien informado, el que es reacio, y tenemos un tercero, que es el consumidor emocional. Algunas de estas características las van a ver similares a su predecesor, pero todo esto tiene que ir enfocado al mundo digital. Por ejemplo, el consumidor determinado, no solo se basa en la persuasión. O sea, es bien difícil que usted llegue y que le diga, compra mi producto porque mi producto es mejor. La verdad es que él va y busca, busca la mejor opción, ¿verdad?
y va a comprarle a una empresa en particular si siente que lo que se le está ofreciendo es el mejor precio y accesibilidad. Es decir, esta persona ya hizo una comparación previa entre diferentes opciones y si yo le ofrezco la mejor opción, me va a preferir. Pero para que nosotros podamos convencer a este consumidor determinado, nosotros tenemos que llevar, tener una cantidad de contenido que sea relevante, que sea de valor, y aparte que nuestro producto tiene que cumplir con las expectativas y el precio del mismo tiene que ser competitivo. Todo esto del marketing digital y la experiencia del consumidor y el por qué hay que estudiar al consumidor tiene obviamente el objetivo claro, que lo que queremos es posicionarnos, es diferenciarnos del resto, a pesar de que a lo mejor nosotros vendamos un producto similar al que venden otras 10 empresas, pues nosotros lo que nos va a hacer tener más éxito con los consumidores, uno, tenemos que tener un producto que realmente sea competitivo, que cumpla las expectativas de los consumidores. Es decir, en este mundo digital yo no puedo ir por ahí diciendo que tengo el mejor producto, que por ejemplo mi computadora le va a durar 10 años, el producto, digamos que yo estoy vendiendo computadores y le voy a decir que va a durar 10 años, cuando yo sé que la vida útil de ese aparato va a ser nada más de 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque los consumidores están demasiado enterados, demasiado informados de las características físicas, de las especificaciones técnicas, y no me lo van a creer. Y peor aún, me van a despedazar en medios públicos como en las redes sociales. Y entonces lo que yo estoy haciendo ahí es creándome una fama no confiable, ¿verdad? Entonces no estoy generando la confianza. Recuerden que uno de los pilares del marketing digital es generar confianza con el cliente. Por eso es que ustedes ven que muchas páginas de pronto cumplen la regla 80-20, que es decir, el 80% del contenido que suben es un contenido de valor, es un contenido que le brinda algo al cliente sin que necesariamente esté pagando por algo. Ejemplo, si yo vendiese computadoras, yo podría estar compartiendo contenido de valor de cómo generar o cómo sacarle el mejor provecho a una computadora, cómo hacer que sea más rápida, etcétera. Temas que pueden llegar a resolver un problema específico que un cliente esté teniendo. Entonces, en ese sentido, si yo soy una empresa que está ofreciendo ese 80-20 y aparte estoy generando o estoy teniendo un producto que es realmente competitivo, estoy siendo honesto, muy probablemente este tipo de consumidor que es ya determinado y que es experto en compras en línea, va a identificar esos elementos. Y entonces va a decir, ok, la verdad es que esta marca es confiable, esta marca me ofrece soluciones, esta marca tiene un buen producto y comparándolo con el resto, pues la verdad es que salgo ganando y pum, realiza la compra. Entonces, no necesito estarlo persiguiendo y decirle, cómprame, cómprame, cómprame. Yo lo que necesito es convencerlo de que realmente mi oferta, mi producto es superior al de la competencia, porque le estoy dando valor agregado en cada punto de contacto. Luego tenemos el comprador indeciso, ¿verdad? La verdad es que estos usualmente entran a una página por casualidad y andan buscando comprar algo, pero no se sienten cómodos en adquirir lo primero que ven. Y bueno, se pasan en la indecisión, de pensar antes de hacerlo y finalmente terminan comprando en otro lugar. Es decir, yo no tengo decidido dónde voy a comprar. Sí sé que a lo mejor estoy buscando una computadora, estoy buscando un celular, pero no estoy casado con ninguna marca de momento. No le tengo fidelidad a ninguna marca y entonces yo entré a la página en particular, digamos que estuve viendo los modelos, pero bueno, la verdad es que no estoy convencida y voy a ir a buscar a otra página. Entonces nosotros, para poder convencer a este tipo de consumidor, tenemos que proporcionar la información necesaria para realizar una compra inteligente. Por ejemplo, nuestra página web tiene que ser muy clara, o nuestra tienda en línea,
tiene que ser muy clara con las especificaciones, con lo que puede o no puede hacer con ese producto y siempre, siempre tratar de ser muy, pero muy honestos al respecto del funcionamiento y la durabilidad de uno de estos productos. De pronto, perdón, si esta persona que es indeciso encuentra información relevante, encuentra coherencia en todo lo que está viendo, y obviamente después de hacer una búsqueda, es probable que esta persona regrese a nuestra tienda en línea y termine por realizar la conversión, ¿verdad? Tenemos el consumidor bien informado, que sabe exactamente lo que quiere, pero también busca una compra que reafirme su decisión. Es decir, yo ya me decidí que, por ejemplo, yo quiero una computadora HP, ¿verdad? O sea, ya tengo el modelo en mi mente, que es lo que yo quiero, ya tengo el recurso para poder efectuar esa compra, pero obviamente yo voy a buscar algo que reafirme esa decisión, ¿verdad? La verdad es que acá, para poderlo convencer, aparte de incluir las especificaciones detalladas de un producto, todo, absolutamente todo, colores, durabilidad, bueno, todo lo que puede tener, nosotros tenemos que ofrecerle algo extra, ¿verdad? Y ahí podría ser el determinante poder ofrecer un mantenimiento, a lo mejor decir, su primer mantenimiento va a ser gratis y realiza la compra y ahí utiliza un call to action. Si compras ahora, te llevas el mantenimiento gratis. Y de esa manera, pues, podemos hacer que el consumidor, aparte que está bien informado, encuentre ese determinante y diga, ok, la verdad es que acá sí me están ofreciendo más por lo que yo voy a pagar y decide quedarse con nosotros. Y hay otro tipo de consumidor que se le llama el reacio o los huraños, podríamos tropicalizar ese término acá, ¿verdad? Que prefieren hacer cualquier otra cosa que ir de compras. Y esto es como el novio o el esposo que va con la esposa o con la novia a comprar y que la verdad es que van obligados, no les gusta andar de tienda en tienda, no les gusta gastar tanto tiempo en un centro comercial en compras. Así que para poder engancharlos vamos a necesitar mayor esfuerzo, ¿verdad? Para que ellos puedan realmente sentirse atraídos para que lleguen y compren en una de nuestras tiendas en línea. Bueno, lo que generalmente se hace es que hay que fomentar esa conducta positiva del consumidor, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que hacerle que viva una experiencia muy, pero muy agradable dentro de estas nuevas, herramientas que se están utilizando para que yo pueda ofrecer una experiencia agradable. Son, por ejemplo, los viajes virtuales de los productos. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver, puede ser un inmueble, puede ser un carro, que hay una plataforma en la que usted va tocando la pantalla y se va moviendo hacia el lugar que quiera ir para poder observar un producto. Y esto no solamente funciona en los real estate, en las inmobiliarias, sino que también funciona, por ejemplo, si yo quiero vender un vehículo, ¿verdad? En lugar de colgar esas fotos clásicas que digamos, de un lateral al frente, el motor, etcétera. Entonces, hacemos ese viaje virtual y es la persona la que decide ir al ángulo que quiera. Entonces, eso la verdad es que está pegando muchísimo. Por ejemplo, lo vi la otra vez en una página de un reloj, que estaba el reloj de mano, obviamente, y de pronto usted empezaba a mover con su dedo todo en la pantalla e iba hasta ver los detalles más mínimos de ese reloj. Entonces, le da múltiples ángulos, ¿verdad? Le da múltiples detalles que en realidad van a enganchar a este tipo de cliente, que es lo que anda buscando, algo que realmente le llame la atención, ¿verdad? También tenemos el consumidor práctico, ¿verdad? Que este tipo de cliente tiene las cualidades de un consumidor boomerang. Quieren comprar productos útiles que se ajusten exactamente a las necesidades que tienen en mente, ¿verdad? Entonces nosotros realmente tenemos que, al igual que ellos son prácticos en su búsqueda, nosotros tenemos que ser prácticos a la hora de qué es lo que ofrecemos, cómo lo explicamos,
No podemos con este tipo de clientes irnos por las ramas y ponerle un montón de adorno a la oferta que nosotros le estamos dando. Es decir, si yo digo que yo voy a vender este celular por $100, yo le tengo que decir, este celular tiene esta y esta característica y va a poder hacer esto, esto y esto, ya, punto. Practicidad, ¿verdad? Y para qué le puede servir. Y bueno, tenemos el consumidor emocional, ¿verdad? Que pues en realidad este puede entrar a una tienda y terminar comprando lo que más lo deslumbra, ¿verdad? Y bueno, es similar al predecesor, ¿verdad? Al que vemos en el tipo de consumidor convencional, que depende de su estado de ánimo, ¿verdad? Si se encuentra relajado, se encuentra cosas que le agradan dentro de una tienda y tiene obviamente los recursos, pues va a decidir comprar. Ok, hasta este momento no sé si tienen alguna duda respecto de esto, si de alguna de estas características o de alguno de estos tipos de consumidores han detectado o han visto alguno de ustedes en sus experiencias, en sus empresas, sería pues bien recibido que lo compartieran con los compañeros, ¿verdad? Y conmigo, para que podamos ver si lo han visto de alguna manera, lo han vivido. Quiero hacer una pregunta también. ¿Cuántos de ustedes de los que están acá, bueno, ya me dijeron algunos que han manejado redes sociales, pero de todas las que están acá, los que ya están en una empresa, ¿cuántos de esos tienen tiendas en línea? ¿Sí? O que por lo menos lo sepamos, ¿verdad? No necesariamente que ustedes manipulen esos datos o que vean esas tendencias, pero ¿cuáles de sus empresas sí tienen una tienda en línea? ¿O simplemente se queda en el umbral de las redes sociales? Ajá, ¿ninguno? Sí, en mi caso, he trabajado en dos empresas y ambas empresas han tenido tanto tienda en línea y también han englobado como todo lo que es las redes digitales, porque se ha hecho como un departamento llamado Telerepuestos que engloba tanto llamadas, mensajes tanto de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, web y tienda en línea, que son los leads. Todo engloba en un mismo... en una misma plataforma, se podría llamar, en el que se lleva a todos los clientes digitales y son atendidos por ese mismo frente. Y aparte también tenemos el frente de mostrador, que es que el cliente llega a la instalación y hace la compra directa. Excelente, un claro ejemplo de Marketing 360, esa empresa que usted me menciona. Pues bueno, entonces en el caso de que los demás no lo palpamos, más a profundidad, pues, obviamente acá van a llevar las bases, las estrategias para que ustedes puedan tratar a este tipo de clientes, ¿verdad? Sé que a lo mejor estos temas no están siendo tan, no se han relacionado con ellos o no los asimilan tan prontamente por esa situación, ¿verdad? Porque la mayoría no ha tenido esa experiencia, pero sepan de que este es el comportamiento que tiene el consumidor digital, ¿verdad? Y las estrategias para poderlos persuadir, pues son las siguientes, ¿verdad? La personalización, transparencia, hay que mostrar un dominio del tema, una autoridad del mismo, y hay que tener una línea gráfica y única. Además, tenemos que tocar fibras emocionales a partir del arte de contar historias y obviamente no dar toda la información en una sola cápsula. Bueno, vamos a dejar el tema hasta acá y vamos a ampliar estas estrategias de cómo persuadir a los consumidores digitales el día de mañana, porque pues van a aprender cómo tratarlo, ¿verdad? Cómo tener esos contenidos en función de la persuasión de los consumidores digitales, ¿ok? Hasta este momento, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy. Sí, yo tengo una inquietud. Sabemos de que estamos viendo toda la diversidad de clientes o de personas que pueden existir a la hora de formar parte del marketing digital. Pero cuando estamos hablando de las estrategias que vamos a utilizar, sé que lo vamos a ver la próxima clase, pero
se va a especificar cómo poder clasificarlos o se van a utilizar estrategias individuales o de qué manera se van a tratar. Es decir, si yo tengo una empresa y quiero llegar a todos, no sería posible, sino que tengo que decidir cuál va a ser mi grupo al cual yo voy a apostarle y dirigirme. O sea que de lo tradicional prácticamente quitaríamos esa masa y iríamos a lo concreto. Así es, así es. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, está muy buena. Y es así, ¿verdad? Recuerden que ahí hablamos de que en la segmentación de mercado tenemos que pasar al plano digital y tenemos que hipersegmentar. Entonces, en ese sentido, no podemos atender a todos los clientes en sí, pero sí podemos atender a uno en particular, no digo a una persona, sino a un perfil de consumidor. Entonces, estamos viendo este tipo de perfiles ahorita porque lo que vamos a ver el día de mañana, ahí como ven ese menú que les presento, ya van a ver ejemplos de estrategias de cómo poder llegarle a ese tipo de cliente que nosotros ya hemos identificado, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido, vamos a ver unos ejemplos de algunos de ellos para que ustedes vayan tomando ya un poquito el orden de las cosas y cómo van a ir realizando esas estrategias, ¿verdad? Así es que gracias por su pregunta. La verdad es que me gustó porque ahí los veo que ya van pendientes, ya van dándole forma a esto. Nos vamos a quedar acá porque ya se nos acabó el tiempo, pero el día de mañana los espero para ver este tema y otro tema bien fundamental que es el buyer person, que empalma directamente con esto que hemos visto y cómo las estrategias van a ir, ya ustedes van a ir palpando un poquito más claramente de qué estamos hablando, ¿verdad? Ok, vamos a quedar acá, descansen, buenas noches y nos vemos el día de mañana, siempre 5 minutitos antes de las 8. Feliz noche. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.